Hola gente, soy Marciano y estamos en un mapa de Farming Simulator 19, el cual a mí me aparece como actualización, pero no conocía. Y creo que es bastante interesante porque tiene bastantes terrenos con una forma bastante cuadrada, lo cual para los trabajadores creo que va a ser bastante interesante. Y vamos a echarle un ojo, vamos a ver lo que nos ofrece y vamos a verlo todo un poquito detalladamente sin enrollarnos demasiado conversando. Vamos a ver primero qué nos ofrece en cuanto a materiales, a mercancías. Vale, estamos todavía en lo de siempre. Muchos puntos de venta, eso sí, y muchos puntos de venta de pellets, lo cual yo no he visto demasiados, igual que en el tema de hierba, heno y demás. También, estiércol y purín, uno para cada uno aparentemente. No sé si más abajo tendrán alguno. Contamos con serrería, vale, este es el tope. Contamos con serrería y ahí tendríamos lo que podemos hacer. Vámonos a ver qué materiales, qué herramientas y qué vehículos nos van a dar, porque siempre empiezo en el modo fácil, ¿de acuerdo? Ya sabéis que al entrar a la partida puedes elegir entre fácil, medio y difícil, y siempre empiezo en fácil para ver lo que nos ofrece. Vámonos para allá, vale, estamos por aquí, bien, ya estaríamos en nuestra granja aparentemente. Bien, oye, pues de momento estoy viendo que viene bastante cargado. Tenemos por aquí dos tractores con dos remolques, un remolque normal, un remolque para cargar, ¿de acuerdo? Tanto hierba como paja. Tenemos por aquí un remolque para animales. Esto es buena señal. Que no venga un remolque para animales, muy buena señal, porque quizá este mapa esté bastante orientado a los animales. Una hileradora, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí, bueno, fijaos todavía lo que nos sigue con animales. O sea, ¿hileradora? Pues si estás aquí, ya no sé si serás hileradora o enificadora, amiga. Por aquí tenemos este remolque que sirve para echar las pacas de paja y mandarlas hecha añicos al recinto de animales. Y por aquí el remolque para conseguir la mezcla para las vacas. Oye, oye, que de momento también estamos con cuatro tractores ya. Cargador frontal en uno de ellos con la pala. Muy, muy interesante. Y vamos a observar a ver si nos están dando algo más. Por aquí ya esto huele a que son vacas. Sí, esto huele a vacas. Vale, pues vamos a ver. Tacata. De acuerdo, vale, vámonos a la zona esta de aquí. Porque quiero ver si tenéis zona amplia. Vale, aquí un silo. Yes. Tenemos silo. Y aparentemente eso es lo único que hay para vacas. O sea, no tenemos una zona amplia donde puedan pastar. Sí, no. Vale, sí, esta de aquí. Vale. Esto se debería de abrir. Exacto. Vale, sí que tenemos zona amplia. Esta zona sería la de las vacas. Estupendo, esto ya sí que me gusta. Ya sabéis, los que estáis viendo mis vídeos sobre los mapas, que a mí las zonas de animales me gustan que sean amplias. Vamos a ver más por aquí, porque por aquí ya estamos viendo que tenemos otro silo, si no me equivoco. Yes. Y esta apunta maneras a ser de ovejas, según el dibujito. De acuerdo, bueno, espérate. Que aquí tenemos para las ovejas, pero solo esto. Y aquí tenemos más material aún, tenemos una cuba. Vale, no, aquello era hileradora. Aquí tenemos la enificadora. Tenemos otra cargadora frontal. Muy bien. Qué bien este material que nos lo traiga. Estas segadoras son una maravilla. Tenemos por aquí una sembradora. Y tenemos por aquí un cultivador. Porque esto más que un arado, creo que es un cultivador. Vamos a ver. Eso es lo que hemos visto antes. Aquí tendremos nuestro agarra. Vale, esta no se quiere abrir. Esta sería nuestra casita. Vale, el sueño es directamente desde fuera. Tenemos aquí un porchecito bastante interesante. Bien. Y atención, no tenemos cosechadora. No nos viene con cosechadora. Vamos a hacer un repaso. Uno. Vale. 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 No. No trae cosechadora, gente. Y tampoco trae coche. Pues vamos a ver. Vamos a ver porque hemos visto una zona de vacas. Otra de ovejas, si no me equivoco. A ver. A ver, estamos aquí. Vale, sí, eran ovejas, pues vamos a echar un ojo. Vamos a ver si tenemos alguna zona más de animales. Vacas y ovejas, ¿eh? Vacas y ovejas, no hay zona de... ni de gallina siquiera. Ni de gallinas, ni de cerdos, ni de gallinas. Vale, tendríamos aquí la serrería, un montón de zonas de descarga de parte de la misma zona, que eso también está bien. Sí, es más fácil llegar. Serrerías, dos serrerías. Aunque no he visto mucha
Mucha zona de árboles, la verdad. Biogás, muy bien. El 68 aquí, súper largo. Aquí esto ya sería más bien un silo. Ya sabéis que amarillo vender, blanco guardar. Andiendo por aquí. Estación de combustible. Vale. Otra gasolinera ahí. De acuerdo. Vale, pues vamos a darnos un paseíto. Vamos a verlo un poco. Vamos a visitar, vamos a ir a la zona del norte. A ver si de camino vemos. Bueno, vamos a ir aquí a esta zona. A ver si esto son árboles. Vamos a ir por aquí. Para ver si. Voy a marcarme el biogás. Y así nos lleva hasta allí. Vale, vámonos de paseo. Vamos a coger este, por ejemplo. Nos enganchamos. Y nos vamos. Por aquí se puede salir. No me fío. No me fío. Voy a coger esa carretera principal de allí. Y nos vamos para aquella zona por si es zona de árboles. Tenemos por aquí un río. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No te creo! Pero bueno, pero qué manía me tienen a mí los tractores. Y los terrenos con volcar tan fácil. Vale. Tranquilo, tampoco hace falta que me pites, que acabo de volcar, tío. ¿Cómo es posible? Pero bueno. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Y este tractor? ¿Qué le pasa? Vale, ya estamos. Vamos, gente. Ya tenemos historia para contar. Si es que lo que no me pase a mí. Alucinante. Venga, vamos aquí a la derecha, pero ya no me fío de girar muy rápido porque esto. No veas. Vale, vamos a ver. Aquí porque hay vacas. ¿Esto es decoración? ¿O esto pertenece también a la paga de allí? Vamos a ver. Vamos a observar. Vamos a ver qué nos ofrece este mapa. Que de momento, en cuestión de materiales y demás, está muy al nivel de otros. Cuestión de animales, un poquito bajo. Solamente centrado en dos. Que en mi opinión, las gallinas son bastante, bastante rentables, ¿eh? Porque tener en cuenta que es lo que menos pide. Y oye, los huevos se venden caros. A ver, aquí. O también me estoy viendo que quizá tenga zonas que habrá que investigar y que te den más animales. No sé yo si no será ese tipo de mapa. Cuestión de paisaje, bastante guay. Sí que tenemos zona de árboles. Ya estamos viendo las zonas estas marrones con bastantes árboles. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Una frontera? Hola, hola. Vale. Zona marrón con árboles. O sea que el tema forestal también se podría trabajar. Ahí al fondo vemos más. Sí. Sí que nos permitiría poder trabajar los árboles a quien quiera y le guste. Vale. Bien, pues si queremos terrenos medianamente grandes, no está mal. Hay algunos que sí que tienen vallas, como por ejemplo este de aquí. Otros que son más amplios, más libres. Pero bueno, tenemos también el río, que eso también va a dificultar mucho. Y habría que ver a uno de los a un trabajador contratado en este terreno, con el agua al lado, habría que ponerlo que vaya de un lado al otro en vez de hacia el fondo. Bueno, aquí también tiene, o sea que estarían las mismas. Hacerle primero un par de líneas para que tenga margen de maniobra y ya está. ¿Vale? ¿Bastantes árboles? Sí. Sí que hay bastantes árboles. La verdad es que también hay bastante zona forestal. Bastante interesante. No está mal el mapa, ¿eh? No me desagrada tampoco. Cuidado con el agua. Que la lío. No me desagrada, gente. La verdad es que estaría guay que tuviese más tema de animales, alguna zona más marcada. Pero bueno, eso siempre se puede poner. Hemos visto muchas opciones ya de tanto de mods como las que trae el juego, que eso siempre está disponible. Vale, pues vamos para allá. Vamos a ver, porque aquí esta zona sí tiene que ser algo. A ver. Que yo le eche un ojo a esto. ¡Hola! Si es un lago. ¡Qué guay! Vale, pues vámonos a la vista aérea. Vámonos al dron. Inventado. Vamos a verlo un poquito desde arriba. Vamos a darnos un paseíto rápido para ver ya un poco más a fondo. Tipos de terreno, desde el aire. Vale, por aquí ya tenemos el tope, que sería agua. Terrenos grandes, ¿eh? No. Parece que tiene de todo un poco, pero los terrenos son bastante amplios, muy cuadrados, lo cual hay gente que le gusta mucho eso, sobre todo para el tema de contratar. Maquinaria grande haría falta en este mapa. Muy llano, que no lo había dicho, pero muy, muy llano, lo cual también es interesante. Aquí, bueno, aquí en este en concreto tenemos el agua en medio, pero en dos partes, mucha agua, ¿eh? En este mapa, muchísima.
Qué gusto, muchos sitios donde recargar si lo necesitas. Aparte, los campos, la mayoría divididos por el agua. No está mal, ¿eh? No está mal. Me está gustando el tipo de campo que es. Muy industrial, parece ser, más que empresa de familiar. Pero no está nada mal. Para trabajarlo ahí a fondo con maquinaria grande, no tiene para nada mala pinta. Muy bien, gente. Pues mapa visto. Ya hemos visto que no trae ningún cultivo ni nada nuevo. Y un mapita más que tenemos con el que echarle horas, viciarnos, que ya no sabemos en cuál jugar. Es muy difícil decantarse por uno en concreto. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.